El elenco Esquené, que dirige Edgardo Frías, está ensayando para un estreno que se va a concretar el 28 de abril. Estuvimos en uno de esos ensayos. El estreno de La Calabaza Invisible, vamos a ver una comedia de policial negro, que todos los personajes vienen de un cuento de hadas y desde ahí tenemos la mirada del grotesco para ellos. Ellos tienen un vestuario de época muy trabajado, donde también una singularidad que puse fue lo contemporáneo, traer a lo, mejor dicho, lo antiguo, fusionarlo con lo contemporáneo. Y bueno, vamos a hacer un estreno nacional este domingo 28 a las 19 horas con la primera función y las 21 horas con la segunda función. Y estamos todos ansiosos porque este sí ya es un estreno nacional. El año pasado hemos hecho una van premier y bueno, ahora sí ya estamos declarados de nacional. Así que nos mandamos con todo acá en la sala de la Biblioteca Mariño, acá ubicado en Santa Fe, 14... es 847, 847, me dictan los actores. ¿Qué podés contarnos del elenco? El elenco está formado por Alejandro Bonello, Lourdes Solís, Maricel Encina, Eduardo Moro, Milagro Sotomayor y Marisa Murcia, con la producción de Víctor Laenje, bueno, bajo mi dirección todos. ¿Estas hermanastras de Cenicienta son buenas o siguen siendo tan malas como en el cuento? Son malísimas, ellas nunca cambiaron su personalidad. A la que le vamos a ver un poco atípico es a la propia Cenicienta, que por ahí uno tiene esa imagen de una cosa de lo que es Cenicienta, pero vamos a encontrarnos con una totalmente diferente a estos cuentos de hadas que estamos acostumbrados. Por eso es importante recordar que la obra está apuntada a chicos mayores de 14 años para que puedan venir a disfrutar de la obra. Es un texto que está escrito por Daniel Sasovsky, que es un autor chaqueño de Las Breñas, que tan gentilmente, yo hablando con él, me cedió los derechos para que yo la pueda poner en escena. ¿Cómo son estos últimos días de ensayo? ¿Tan divertidos como parecen? Son muy divertidos, sí. Es muy larga la obra, dura casi 2 horas. Se trabaja un montón el cuerpo, sobre todo hay que trabajar de repente esta corporalidad para acomodar de lo antiguo para llevarlo a lo contemporáneo. Entonces se trabajó mucho, hay mucho texto. Anastasia y Griselda, que son las que llevan la obra, nos van a contar muchas historias que de repente el público en general no conoce y bueno, vamos a enterarnos un poco también. Día, lugar y hora y precio de las entradas. El domingo 28 de abril a las... sábado 28 de abril en la sala de la Biblioteca Mariño a las 19 horas la primera función, 21 horas la siguiente función. El precio de las entradas está 150 para estudiantes, tiene un descuento 120 para estudiantes y en puerta, me equivoco porque tengo tantas cosas en la cabeza, 120 pesos para estudiantes y jubilados o los que son socios de la Biblioteca Mariño, o en puerta ya encontramos, pero algún valor de 180 pesos. Éxito, chicos. Muchísimas gracias.